Buenas tardes, Oscar. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Comentarte que ante la imparable ola de robos que se registra en la región mixteca, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, José Raimundo Tuñón, y el subsecretario de Coordinación y Operación Policial del Estado de Puebla, José Tlachi Meneses, se reunieron con empresarios y autoridades municipales de esta heroica ciudad. Los empresarios dialogaron con los funcionarios para definir las estrategias de seguridad y detener la ola de asaltos a tractocamiones y robo de mercancía, principalmente en la carretera Guajuapan-Tehuacán, lo que ha generado pérdidas de más de 100 millones de pesos al sector comercial. José Raimundo Tuñón señaló que establecieron compromisos y la propuesta de un plan de operaciones que se lleva al subsecretario de Puebla y, en caso de ser aprobada, implementar los mecanismos. Puntualizó que iniciarán con operativos urgentes en los cuales la Policía Estatal de Puebla escoltará a los vehículos de carga hasta la frontera con Oaxaca, donde serán recibidos por la Policía de Oaxaca para continuar el camino hacia Huajuapan de León. Indicó que al tener una frontera en común, los estados de Puebla y Oaxaca enfrentan una problemática que será atendida por la disposición de los gobernadores Antonio Gali Fayad y Alejandro Murat Hinojosa. José Tlachi Meneses aseguró que el gobierno de Puebla atenderá la problemática que afecta a los empresarios oaxaqueños. Señaló que la Mixteca para el estado de Puebla no es un foco rojo, sin embargo, estarán pendientes para atender el llamado de los empresarios, principalmente de Huajuapan. Adelantó que darán seguimiento a las denuncias que los empresarios afectados han realizado en la Fiscalía de Puebla para continuar con las investigaciones. Asimismo, el empresario Luis Mario González Cantoral coincidió que la reunión fue favorable al ser el primer encuentro de las autoridades de los dos estados para conocer la problemática del robo de transporte pesado. Consideró que el exhorto que hizo el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda al Congreso del Estado de Puebla obligó a los funcionarios a reunirse en Huajuapan a petición de los empresarios. Precisó que fueron dos compromisos pactados: primero, reactivar el convenio de colaboración entre los estados, y el segundo, la colaboración entre las policías y coordinación en los tramos fronterizos, de modo que la policía oaxaqueña pueda entrar al territorio poblano para perseguir a los delincuentes y la de Puebla a Oaxaca. Agregó que el convenio también se aplica a las autoridades de los municipios fronterizos para tener mejores resultados y coordinación contra los delincuentes que operen sobre las carreteras Huajuapan-Tehuacán y Huajuapan-Acatlán de Osorio. En la reunión también participaron funcionarios públicos estatales, la diputada federal Yolanda López Velasco, el diputado local José Antonio Vera Carrizal, el presidente de Huajuapan Manuel Martín Aguirre Ramírez, el regidor de Seguridad Pública Agustín Vargas Ramírez y el síndico procurador Félix Martínez Olivares. Hasta aquí sería mi información hasta el momento. Buenas tardes.